Bueno, pues jornadita de Stargos ya por fin, que ya están empezando a comer ya con bastante claridad y tal. Y vamos a empezar con una gamba de Mabai, a ver cómo andan por aquí. Mira, a ver cómo se da el día. Oh. Mira, primer lance, tío. Están. Están bien activos, ¿eh? Vamos a ver si no parte, porque tengo el bajo dañado de la anterior pesca. Así que... está complicada la cosa si no lo paro por aquí. Ahí está. Oh, escapó de milagro, tío. Oh, sí. Sí, señor. Pues primer lance y primer sargo, ¿eh? Ah, no, yo se lo metí hasta atrás, tío. Tienen hambre, ¿eh? Tienen hambre, está subiendo la marea. Y... por lo que me esperaba. Se metió hasta atrás la gamba de Mabai, que hacía ratito que no pescaba con ella. Y tenía ganas ya de volver a darle cañita. Pues no, una menos. Sarguito guapo, guapo, que tiene su cuartita y poco. Así que vamos a devolverlo, a ver si nos da otra lucha como esta. Ahí está. Pues vamos a seguir, vamos a ponerle otra gambita. Estas son las que estoy utilizando ahora, que son las del color este naranjita. Y estas son las que normalmente me suelen dar mejor resultado, junto con las amarillas. Pero hoy, como está el día bastante menos espumoso que otros días, pues me gustan más estas. Son más naturales, por así decirlo. Vamos a darle otra vez, a ver si nos aguanta el bajo una peleita más. Lo que suele pasar normalmente con el sargo es que donde picas uno, normalmente no te suelen comer, y más como está el mar así medio cristalino, que no tiene mucha espuma, pues desde que pillas uno ya la zona esa te tienes que ir moviendo, porque como que se asustan o algo, no sé. Mira, ahí tenemos otro. Pero este... ah, sí, es sargo. Pensé que era un pez de verde. ¡Guau, qué chiquitín! Aquí tenemos otro, chiquitito, chiquitito. Espero que no se me lleve la gamba, porque me traje un paquetito de este color nada más. ¡Guau, intacto! ¡Pues calidad! Otro sarguito chiquito, pero bueno. Voy a dejarlo por aquí, por esa zona de aquí, para que no llame a los demás. Y ahí se va. Bueno. Bueno, pues ya van dos. En nada. 10 minutos de pesca, si tal. Voy a volver a repetir aquí, aunque no sé si me van a comer otra vez aquí, pero por probar. Que tengo muchísima playa para pa darle todo esto por aquí para allá. Mira,
Una picada, ¿eh? Mira, 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 pues sí. Me volvió a comer y este me da que es chiquitito otra vez. Me da que habrá un banquito de microsargos, ¿eh? Ay, se me quiere meter detrás de la piedra. Sí, son microsargos chiquititos. Pero bueno, voy con un bajo 0,20 y lo que dije antes, lo llevo un pelín tocado y por pereza más que nada. Por no cambiarlo, que tengo poco rato, pues. Pero miren, otro sarguito que. Bueno. No es tan grande como me gustan, pero. Da su batallita. Y el color este de gamba. Lo que dije antes. Ideal para días así que no. Que no hay mucha espuma. Guay. Es ideal para eso. Bueno, aquí tenemos otro. Guapísimo. Pero es lo que digo, o sea, son sarguitos que no llevan. Se ve mejor la lente aquí en Cisco. Sarguitos que no llevan al palmo. Y nada, voy a hacer lo mismo, voy a repetir la misma jugada, lo voy a dejar por aquí. Para que no llame a los otros. Y ahí está, se va. Aquí remendando un poco la gamba que ya no puedo ya ni engancha ya. Me la voy a poner aquí atrás súper exagerada así hacia arriba, pero pff, ya va. Esto ya ni nada. Vamos a probar así, a ver si le da por pegarse alguno. Mira, son peces verdes, diría yo. No, sargo, sargo, sí. Sí, otro sarguito chico, creo. Sargo. Pero un color medio extraño. No, medregalito, tío. Un loquillo. Sí, señor. Dios, pero súper noble. No, no pelea casi nada, tío. A ver si no se suelta ahora. Dios. Guapísimo, tío. Guapísimo. Oye, además pillé aquí en el último vídeo varios. Y bueno, ahora está luchando aquí, vamos. Guapo este medregal, que creo que es el menos que me ha luchado en la historia. Y no es de los más chiquitos que he cogido, la verdad. Que si me hubiera luchado con el bajo como lo tengo, directamente me hubiera hecho mierda y se hubiera llevado la gamba puesta, seguro. Pero no me lo esperaba aquí para nada. Pues súper bien. Si se deja grabar. Dios. Mira, Dios, tío, qué mal come. Ahora sí. Oh, madre mía. Está buenísimo, pero buenísimo. Este está muy muy bueno. Y que no me parta la gamba, por favor. Miren este. Qué tabletazo de sargo. Muy buen sargo.
cuarto y pico. Vamos a zanzuelarlo y que por favor no se me lleve la gambita, porque joder, Dios, me dobló la cabeza, tío. No es coña, me dobló la cabeza, tío. Me dobló la cabeza. Miren ahí, guapísimo el sargo. Y miren la cabeza cómo me la dejó. O sea, de loco, de loco. Bueno, voy a soltarlo y después ya la enderezo. ¡Fua! Guapísimo, tío. Guapísimo. Este sí que no me voy a alejar mucho, lo voy a soltar aquí mismo, porque aquí debajo hay muchísimos sargos, así que... Hasta luego. Pero de loco. Mira, míralo, míralo, míralo. Oh, este tiene muy mala pinta, por donde se está metiendo. Tiene muy mala pinta. Ahí está. Otro para arriba. Sí, señor. Madre mía. A ver quién acierta en qué número de sargo va a partir el bajo. Que no sé si lo verán, pero está machacadísimo. Machacadísimo. Pues nada, otro. Está bien, pero se soltó solo. Quiero más grandotes que este, que peleen más. Y vamos al agua con él. La verdad que jornadote hoy, no me puedo quejar. Ay, otro más. Mira. Wow. Sí, señor. Ay, me partió. Culpa mía. Culpa mía, me partió. Ya era mucho ya. Me partió. Bueno, vamos a montar. Las cabezas que suelo utilizar son estas de Yonko, de... Valen muy baratas, la verdad. Y vienen... No sé cuántas vienen, si vienen 10 piezas vienen. Son de 3 gramos. Y la verdad que vienen muy muy bien afiladas y son bastante, pero bastante duras. Así que vamos a darles a estas, a ver. Dale, voy a cambiar el color porque les gusta muchísimo el naranja. Se nota muchísimo el naranja. Pero muchísimo. Tío, los pejes verdes, tío. Mira, míralo, ahí mismito en la orilla, ¿eh? Wow. A ver si con la ola. Ahí está, para atrás. Ahí está. Guapísimo este sargo otra vez. Sí, señor. Guapísimo. Se la vuelve a meter hasta atrás la gamba. Impresionante. Impresionante como comen estos sargos. Los grandes comen muy muy bien. Pero muy muy que muy bien, ¿eh? Es que me las hacen mierda, tío. Me las hacen mierda. Solo me queda una gamba de este color y esa por la mitad. Dios.
Miren qué tabletazo de sargo. Qué tabletazo de sargo. Vamos a hallarlo por aquí detrás para que no vaya a alborotar el tema por allá. Y aquí me acabo de encontrar un tambor por la puta cara. Por la puta cara. Qué sinvergüenza, tío. Qué sinvergüenza. Voy a soltarlo por aquí. Vamos. Y vamos a ver qué hay aquí dentro del tambor. Porque esto es de putos locos, tío. De putos locos. El tambor aquí. Una caballa. Eso en teoría ponen ahí la carnada es. Y pues las morenas entran por aquí. Y después no pueden salir. Voy a intentarlo tirar por aquí o algo. Hay una boya allí también. Dios, míralo. Ay, se soltó, tío. Mira, otra vez. Dios, nada más caer, tío. Buah, será sargo, lo veo muy lejos hacia allá, ¿eh? Corrió muchísimo hacia allá, que no suelen hacer eso, ¿eh? Como está rozando, tío. Sí, pues es sargo, ¿eh? Es sargo, tío. Ahí está. Ay, mi última gamba. Mi última gamba al carajo. Ah, sargazo otra vez, tío. De loco. Otra gamba hecha fisco. Por el labio ahí de mi labio. ¡Buah! Vamos a tirarlo al agua. Guapísimo este sargo otra vez. Vamos, qué pescona hoy, ¿eh? Qué pescona. Pero bueno, ya me queda esto de gamba. O tirarme por el color transparente, que no me queda de otra. Así que nada. A ver si les da por comer alguito de las transparentes. Enterito, o sea. Si cuentan ustedes, lo que me queda es media gamba del paquete entero recién estrenado que lo traje para hoy. Y para hoy, bueno, me queda este que antes lo estuve probando y no le metían igual, pero no nos queda de otro. A ver si por aroma o algo les gusta un poquitito y pillamos alguno más. Mira. Dios, lo comió casi superficie, tío. ¿Qué es esto, tío? Una bicuda, tío. Ah, ya sea yo que me comió ahí puramente en superficie, tío.